Bienvenidos al programa número 21 de STAM. Hoy tenemos un programa que continúa recibiendo jóvenes de la TNUOT. Hoy vamos a estar conversando con Eitan Bulmaskir de Maccabi Tzair. Y tenemos también un invitado muy especial, un gran amigo al que queremos mucho, con el cual vamos a estar conversando sobre toda su vida artística, comunitaria. Y es el señor Marcelo Gerstenfeld quien va a estar junto con nosotros en la entrevista central. Este programa sí que va a ser divertido, variado, con mucha información y mucho entretenimiento a nivel artístico, porque Marcelo nos va a regalar un numerito para despedir el programa. Así que estamos prontos para arrancar juntos este programa 21. Ahí vamos. Como lo anunciamos al comienzo, hoy también nos está acompañando otro representante de un movimiento juvenil, de una TNUA. Hoy estamos acompañados de Maccabi Tzair. Estamos junto a Eitan Bul, el Maskir de la TNUA, que va a estar conversando con nosotros. ¿Cómo estás, Eitan? Acá, bienvenido a STAM. Muchas gracias, un gusto. Estamos haciendo un ciclo también donde van visitándonos distintos Javerim de distintas TNUOT. Muy lindo, muy lindo. Es la idea de que podamos difundir lo que está pasando con cada una de ellas. Y Maccabi hoy, ¿cómo está Maccabi hoy con todo este tema que tuvieron que remarla con la pandemia, como le pasó a todas las TNUOT? Y creo que estamos todas las TNUOT en una situación bastante similar. En cuanto fue un año muy, muy complicado. Recién hablaba acá afuera de que al principio de año, capaz que no nos acordamos ahora, pero tuvimos mitad de año de pandemia donde, bueno, hasta mayo mucha gente no pudo mover nada de la TNUOT, donde la TNUOT dejó de formar parte de la vida de los Hanijim, y no solamente durante la primera mitad del 2021, sino que durante casi todo el 2020. O sea, si bien es verdad que hubo algunos sábados de TNUOT presencial en 2020, fue un año donde los Hanijim perdieron de su rutina también eso de tener TNUOT de las 3 horas y media del sábado, y capaz que se fueron para el parque, jugar al play con los amigos, claro, y actividades aire libre y cosas que podían hacer. De esas cosas hablábamos justo en el programa anterior con los representantes que estaban, sí, de Hasid y de Dror, ¿no? Que también están con la misma preocupación. ¿Cómo hacer para que los chicos salgan de esas cosas tecnológicas y vuelvan a la sociabilidad, ¿no? Sí, yo soy de la gente que piensa que siempre, o sea, si bien con todo el desarrollo de tecnología, como que sí, cada vez hay más cosas para suplir la TNUOT, siempre existió el parque, siempre existió, uh-huh, el fútbol, siempre existió todo, y la TNUOT siempre se logró meter en ese lugar. Entonces creo que va a ser un proceso, sin duda, de tiempo y donde va a costar, pero creo que la TNUOT, yo por lo menos tengo la esperanza de que vuelva a tener esa inercia, pero la inercia bien que tenía antes, de que el Janik se levantaba el sábado de mañana y decía, aquí era la TNUOT, aquí era la TNUOT, y lo tomaba como parte de su rutina. Y que ya ni se dude de eso, ¿me entendés? Entonces sí fue un año complicado, pero donde sí fuimos viendo una evolución en esa, capaz que no tanto se ve solamente en los números, en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, de que los Hanijim vuelvan a sentir de alguna manera esa mística, esa cosa sentimental que tiene la TNUOT el sábado pasado, de querer volver a pintarse la cara, querer volver a ir a un mahané, a un seminario, todas esas cosas que tienen la Kutzot, que poco a poco se va volviendo a esa rutina. Hablábamos la semana pasada también el tema de cómo la TNUOT tiene el valor de lo que es la educación no formal, ¿no? Es decir, todo lo que no podés hacer en la escuela lo podés hacer en la TNUOT, de alguna manera. Sí, 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 y tal. En todo sentido creo que la TNUOT es una experiencia. Creo que lo vas viendo cuando más de grande, y a mí todavía me queda por verlo más después de irme. Pero sí, creo que lo ves, todo lo que uno aprende en la TNUOT son cosas insustituibles, pero no solamente desde el material, o sea, la parte de contenido, sino las habilidades blandas, el socializar con un montón de gente, trabajar en grupo, expresarse frente a un grupo de gente grande de manera natural. Son cosas que la TNUOT creo que te da, y lo vas notando a medida que uno va creciendo, esa diferencia que sacas por sobre el resto, capaz. Claro, te da una formación para la vida. Sí. Inclusive te forman cosas que quizás no tendrías la posibilidad de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, tenés una formación en pedagogía, porque para ser Madrid líder tenés que saber, aprender a manejar grupos, no, a tener dinámicas. Y claro, te encontrás eso, tratando con nenes de 5 años, tratando con nenes de 12, 15, 16 años,
y hablando con sus padres y que cada padre también es un mundo diferente, y cada familia es un mundo diferente, y tratar con, no solamente con el Janis como persona en las 3:30 de sábado, sino con el, esa persona y toda la vida que tiene por detrás también, que uno no puede tratar igual a cada Janis, tiene que ver a cada Janis como una persona diferente, con una realidad diferente, y entonces tiene que expresarse de una manera diferente con cada uno y tratarlo de manera diferente. Entonces, creo que todas esas cosas que nosotros aprendamos a los 16 años, si bien nosotros lo tomamos natural y como parte de la vida, no lo es. No lo es. Entonces, capaz que chicos de tu edad están en otra total. Totalmente. O sea, no tienen asumida esta responsabilidad. No. Y te lo llevas, yo qué sé. Yo, por ejemplo, fui madrija de niños de 5 años y los llevamos a un mahané de 2 noches. Y había niños que nunca en su vida habían salido de su casa de dormir. Y de repente los padres nos dejaban a cargo nos a nosotros. Claro. A nosotros. Gente de 16 años. Y eso me hace pensar que quiero decirle algo a los televidentes, ¿sí? Porque es tan importante que los papás de hoy confíen en estos chicos, en los madrijim de la TNUOT, y que vuelvan a mandar a sus hijos a la TNUOT. Lo veníamos hablando en el programa pasado. Es súper importante que estos chicos tengan la posibilidad de disfrutar los sábados en comunidad y en sus TNUOT, ¿no? Creo que están muy bien preparados como para poder hacerlo. Sí, sí. O sea, nosotros creo que más allá de una preparación y que de una preparación previa que existe, también uno va aprendiendo sobre la marcha un montón de cosas. Más allá de uno puede, no sé, te pueden llevar a un psicólogo, al Masrul Leborim Marjim, que es el programa que hace Maccabi para formar a los Borim. Eso te iba a decir, Maccabi tiene su propia formación de Madrijim, sí, ¿no? Sí, que se llama Masrul Leborim Marjim. Y bueno, más allá de que no sé, te vayan a un psicólogo y te digan, no sé, que hay que tratar con tal niño, con tal necesidad de tal manera, después en la práctica es lo real, sí. Y es ahí donde uno al final aprende. Hay un viejo dicho que dice, en la cancha se ven los pingos, sí. ¿Sabes lo que quiere decir? Sí, ¿no? Sí, y se aprende trabajando al final, sí. En eso. Y bueno, o sea, es en el día a día, en la experiencia, en el tener a los chicos ahí, y cuando uno realmente sabe, empieza a darse cuenta de por dónde tiene que ir. Sí, que también gran parte de la confianza esa que creo que se crea con los padres y que se hace es que al final el madrij lo hace solamente por amor o por compromiso con la situación. Porque, claro, son tareas voluntarias. Porque es totalmente voluntario y te lleva horas y te vas a dormir un miércoles de acefada a las 3 de la mañana para hacer una peulá para un nene de 12. Para quienes hemos trabajado en la escuela integral y quienes trabajan en la escuela integral como docentes saben que con los alumnos de bachillerato en el mes de agosto es muy difícil contar. No se puede. Es imposible. En agosto... No se puede mandar escrito, no se puede poner prueba, nada. Hay que estar ahí siguiendo la clase como pueda. No, pero claro, pero aparte uno lo hace. Después capaz que van los janijim y te conté en la peulá o está en un día muy revoltoso si no sale nada o hace una cefá y capaz que estuviste una semana pensando una obra y no sale nada. Se viene el jidón, hay que preparar a los chicos para que contesten bien. Y depende de los chicos si están motivados para hacerlo si no, y depende de vos motivarlos para que eso pase. Entonces al final creo que esa confianza que se genera es natural porque es eso, nadie lo hace por un lucro propio sino que por simple amor a la causa. Me encanta la charla que estamos teniendo. Me parece que sos una persona que tiene clarísima, que aparte con una fluidez de comunicación que la gente va a entender muy bien muchos mensajes y muchas cosas que estamos charlando. Vamos a tener que hacer un pequeño corte, vamos a ir a la pausa. Pero antes de ir a la pausa, yo quiero dejar una preguntita picando que la vamos a contestar cuando vuelvan. Vos estás en el rol de masquir en este momento, sí. ¿No? Para quien no lo tiene claro, no entiende el hebreo, masquir vendría a ser el secretario. El secretario que tiene que encargarse de... Sí, es el encargado de todo el funcionamiento, digamos, bien. O sea, el administrativo. Vamos a dejar planteada la pregunta de qué va a pasar al futuro de las TNUOT, ¿te parece? Perfecto. Vamos a la pausa, y la respondemos con Eitan cuando volvemos. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. ¿Qué
Queridos amigos, en nombre de Esdrújula TV, les deseamos felices fiestas, muy feliz año 2022. Lleno de paz, armonía, abundancia, salud y amor. Un enorme abrazo y el deseo de muy felices fiestas. ¡Aguante, Esdrújula TV! Sí. Todos los jueves a las 20 horas los invito a cruzar junto a mí y a grandes invitados el puente. Este espacio que dedicamos a los grandes políticos de nuestro país, pero para descubrirlos desde el lado más humano. Probá una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con tres carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy. @mueblesdavinci o al 098-600069. Bueno, volvimos de la pausa, seguimos conversando con Eitan Bull, representando a Maccabi Tzair en su rol de Mazkir de la TNUA. Y habíamos dejado pendiente una pregunta, ¿no? La pregunta era, ¿cómo ves el futuro de las TNUOT? Bueno, creo que fue algo con una pregunta con la que por lo menos nos chocamos. Nosotros como, bueno, mi grupo de trabajo vendría a ser la NAGA, nos chocamos mucho con esa pregunta y con ese dilema muchas veces en el año. Porque ese problema que tuvieron los Hanjim, que capaz que lo tienen con ir al parque o con jugar al play, lo que sea, al final el Janis no está metido en ningún compromiso. No depende del Janis que la TNUA funcione, si la TNUA funciona para los Janijim. O sea, no depende de que vaya o no haya un Janis que la TNUA funcione el sábado. Y ese mismo problema lo tuvimos con los Bobrim, digamos, que cuesta. O sea, también el Bober se adaptó a una forma de vida que no incluía a la TNUA en su día a día. Porque la pandemia sacó la TNUA para todos lados y de repente el gobierno tenía que juntarse a hacer ese FOD de horas y horas para nada, ni tenía que hacer una clalit, como hacemos nosotros el día de encuentro, el miércoles en Maccabi. No tenía que comprometerse con nada y de repente se encuentra con que la TNUA es abrumadora en cuanto a responsabilidades. O sea, sin duda. Nosotros lo tomamos, lo hacíamos. Después de tantos años de funcionamiento, las cosas ya salían por inercia. Lo tenían naturalizado. Lo teníamos naturalizado, era como papa, ya estás con el ritmo, es como una pretemporada y vos estás todo el tiempo entrenando, haciendo con un preparador físico toda la semana y ahí vas a la cancha y corres el domingo. Bueno, acá es como si hubiésemos dejado de entrenar durante un año y medio y todos se fueron a comer chatarra y de repente teníamos que jugar el domingo y nadie se podía mover. Bueno, acá fue algo parecido. Sí, se cortó el entrenamiento, claro, y después te sacan a jugar el partido. Y de repente te encontrabas con que, bueno, yo qué sé, tenemos clarita a tal hora y te va a la mitad de la Ogrut o alguna de esas cosas que... Claro, la gente perdió el hábito. Decíamos, che, ¿no? ¿Qué pasa con esto? O sea, porque también te preocupa, porque uno que capaz que está todo el tiempo pensando en que tiene que funcionar la TNUA y hacerlo funcionar,
porque quiere darle a los Hanjin que van el mejor rendimiento posible y que creemos todos que es importante que la trama continúe, uh-huh. De repente decís, che, si esto no se soluciona de alguna manera, si no logramos motivar a la Borut, esto se acaba. O sea, fue como que nos hizo darnos cuenta que la línea entre que se acabe y siga es una línea muy fina. Una línea muy fina donde, bueno, de repente la gente puede decir, yo pende de un hilo, no trabajo más. No trabajo más porque no quiero, no lo creo más importante, no lo tomo más como una prioridad. Y decís, bueno, ta, nos preocupamos todos por eso. Y de repente uno dice también, yo qué sé, te das cuenta que de alguna manera estamos todos con una carga que no la sentimos en el día a día, pero una carga de responsabilidad histórica de gente que se rompió el alma para que esto hoy en día funcione. Exacto. O para que los valores de las Tnumot sigan generaciones. Tus propios referentes, ¿no? Lo que fueron tus madrijim o la gente. Sí, que sí, pero. Y sigamos más para atrás. O sea, Maccabi tiene 58 años, cumple ahora. Uh-huh. Y las demás, muchas tienen más. Y uno dice, bueno, ¿qué tanto derecho tenemos nosotros, por ejemplo, al día de mañana decir, bueno, ya no es más mi prioridad? O ya no es más. Ya no quiero tener la responsabilidad de hacerlo. Y bueno. Arréglense ustedes, confío en que haya gente que lo va a hacer funcionar. Y al final uno dice, bueno, está bien, tenemos derecho porque es voluntario, pero ¿hasta qué punto es moralmente correcto decir, bueno, yo no quiero hacerme más responsable de este tema? Entonces, en eso de decir, bueno, tenemos derecho, hay que ser flexibles porque es voluntario y cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere y que no queremos que nadie haga nada por obligación, nos encontramos con eso, con que de la otra parte se veía que muchas veces decía, bueno, no, como es voluntario, veo lo que hago, lo que quiero cuando quiero, como quiero, claro. Y si no, me voy. Y es, o sea, en ese sentido fue muy preocupante, pero estamos logrando revertir. Ustedes están en una de las Tnumot más numerosas, ¿no? O sea, creo que ahí inclusive tienen hasta cierto punto de ventaja, porque pueden distribuir muchísima. Las tareas de una manera menos cansadora. Porque Tnumot más pequeñas tienen mucho más responsabilidades que recaen sobre menos personas. No, muchísima ventaja. O sea, nosotros, en un año complicado, tuvimos gente que se fue, y por suerte enseguida pudimos suplir. Tenías con quién reemplazar el rol. Teníamos con quién reemplazarlo porque Maccabi somos entre 100 y 120 Bogrim. Uh-huh. Es un montón de gente y es más del triple que cuenta la mayoría de las Tnumot de Bogrim. O sea, claro. Es una locura. O sea que la clave para que esto siga es que hay que tener el compromiso puesto y la voluntad sí. A flor de piel, ¿no? No hay otro. Creo que es eso, es entender que hay como un sentido de responsabilidad. Y poder tener esa capacidad de transmitirle a los que vienen abajo esa que ellos y contagiar esas ganas, ¿no? Exacto, entender que somos nosotros al final, que ya no es más, sí. Bueno, soy parte y veo que otros van a funcionar y decir, bueno, no, lo tenemos que hacer funcionar nosotros ahora. Hablando de cosas como Shnat, ¿no? Que es un momento hermoso para todos los que lo han hecho. Vos tuviste tu Shnat, volviste y tomaste el rol de ser Mazkir, ¿sí? Uruguay es uno de los países que más gente manda, ¿no? Sí, Uruguay para la gente que está allá de Israel es como un país bastante referente en cuanto a cultura tenuatí. Es algo bastante salado eso acá en Uruguay. La inmensa mayoría de Yehudim especialmente los que van a una escuela judía, van a Tnumá, o sea, es natural. Uno, a los 4 o 5 años los padres te empiezan a mandar a la Tnumá que sí, sea, sí. Que les guste, formás tu grupo de amigos ahí. Y los demás países no es así, los demás países es un grupo muy selecto de gente, de judíos que van a Tnumá. Y acá en Uruguay eso es lo que hace tan diverso, capaz que yo qué sé, hay como un estereotipo de persona que en Brasil va a Tnumá. Entonces, de una manera, la persona que va a Tnumá es un estereotipo particular. Y en Uruguay, al ser tanta gente, tanto el porcentaje de gente que va a Tnumá, lo hace un espacio mucho más diverso de gente. Claro, que además todos conviven, por ejemplo, dentro del colegio, pero cada sí. Uno tiene su corazoncito en su Tnumá y igual son amigos y no pasa nada. Exacto, exacto. Sí, sí. Sí, o sea, yo tengo amigos de todas las Tnumot, por suerte, pero claro, creo que hay como una, eso que te decía, una cultura tenuatí más allá de qué Tnumá vaya cada uno.
acá en Uruguay que es impresionante y que te das cuenta cuando viajas a otros países. Y que el Schnat aparte es como parece ser que, no, nadie dice que es obligatorio, pero parece como si fuera, porque no hay persona prácticamente que no se vaya cuando terminas esto de liceo. Sí, sí. Son muy pocos los que no se van. Es otra de esas cosas que hacemos casi por inercia, que todos como obvio y no son obvio ni loco, no, porque no. Eso requiere una inversión de plata muy grande. Grande, un trabajo muy grande. Ahora están recaudando fondos, ¿no? Sí. Sí, sí, o sea, siempre se recauda fondos para conseguir becas, para que todo el mundo que quiera pueda ir. Ahí está. Pero eso implica un esfuerzo muy grande. Hay un cierto mito, ¿no? Que como que en Maccabi la mayoría de las personas que van están en un nivel socioeconómico bueno, pero sabemos que no es tan así, ¿verdad? Sabemos que en Maccabi no todo el mundo tiene un nivel socioeconómico bueno, que la TNUA tiene que ayudar gente, ¿sí? Hace poco justo estuvimos en un debate que organizó Native, en la NSI, uh-huh. Y justo me tocó una pregunta que era sobre si existen estereotipos sobre nuestra TNUA. Y sí, existe ese estereotipo, pero existe estereotipo con todas las TNUA. Yo siempre lo dije, o sea, claro que existe sí, estereotipo. De distintas formas. ¿No? Claro, diferentes formas. Este que existe con Maccabi, puede existir otro con Betar, donde les digan que son todos fachos, y el Dror, que les digan que son todos zurdos, y esto y lo otro. Cuando las cosas no son tan así. Y las cosas no. Porque o sea, a la gente le gusta etiquetar. Me gusta, ¿no? Etiquetar y yo creo que en realidad resta bastante, pero no solamente con las TNUOT, o sea, en general, yo creo que hay mucho, y que me fui dando cuenta un poco en este año que estuve en Anagá y que tuvimos que muchas organizar eventos con tal o cual lugar, con tal o cual Gil, por ejemplo, y cada cosa que tenemos que hacer es un trámite por lo que sea de no, relación con este, relación con el otro, y que no, que acá está más o menos la cosa. Y al final decís, como que todo resta, porque uno quiere hacer cosas buenas dentro del ámbito de lo que es el pueblo judío dentro de Uruguay, y somos 10.000 personas, y decís, bueno, ¿por qué no? Intentamos ver un poco más lo que nos une y no tanto lo que nos separa. Lo que nos separa. Qué inteligente, que, ¿no? Están escuchando a una persona que tiene apenas 19 años, ¿sí? 20 años, ¿no? 20 años por cumplir. Observen y piensen el razonamiento de estos chicos hoy y creo que ese es el camino para que la comunidad realmente tome otra dimensión, vaya hacia otro paradigma. Creo que tenemos que hacer rupturas comunitarias. Sí, y como te digo, o sea, esos prejuicios también son parte de lo que resta, uh-huh. De lo que resta, y no es verdad, en Maccabi hay gente... Sí, hay gente con un buen nivel socioeconómico como hay en todas las TNUOT, pero también hay gente de nivel socioeconómico bajo con el que se hace un esfuerzo de ir a buscarlo a la casa si lo necesita y si busca incluir a todo el mundo y en Maccabi nadie queda afuera de ninguna actividad por ningún tema económico. Y eso pasa en Maccabi y pasa en todas las TNUOT. Sí, sí, lo sabemos. Entonces, creo que en realidad la idea es... invitar a todo yehudí que quiera que viva en Uruguay. ¿Puedes invitar ahí? Hablar. No, la idea es invitar a todo yehudí que quiera venir a una TNUA a Maccabi en Uruguay. Yo siempre digo a cualquier TNUA que sea, pero si es a Maccabi mejor, a que venga, independientemente de su universo económico, de dónde viva, de lo que sea. Que la va a pasar bien, la va a pasar bien, y que va a ser seguro. Bienvenido seguro, y que va a encontrar su lugar, como si lo han encontrado todos los chicos que han ido siempre a las TNUA. Lamentablemente tengo que llegar al final de la nota. Me encantaría, podemos charlar una hora más, ¿eh? Tenemos mucho, mucho para seguir charlando con Eitan. Pero como siempre tenemos nuestros tiempos de televisión que son así. Queremos agradecerle mucho a Eitan, vamos a estar viendo durante toda la nota, ¿verdad? Algunas imágenes de distintos momentos de Maccabi que vos nos vas a mandar para que podamos ver, ¿sí? Y poder compartir también lo que se estuvo haciendo y lo que se está haciendo hoy, ¿sí? Perfecto, muchas bueno, gracias. Bueno, te queremos agradecer mucho tu presencia acá en STAM, muy interesantes los conceptos que nos trajiste, nos dejaste reflexivos a nosotros y sobre todo a todos los que comparten semana a semana STAM, y mucho éxito con lo que sigan emprendiendo. ¿Se viene el Mahané? Se viene el Mahané ahora el 4 al 9 de enero y... Estamos con muchas ganas planificándolo, mucho trabajo y muchas ganas. El que quiera anotarse solo para ir al Mahané, aunque no fue a Maccabi, ¿puede? Pues el que sea, todas las personas bienvenidas al Mahané. Bien, basta que se comuniquen con ustedes, ¿no? Perfecto. Bueno, los pueden encontrar, tienen un Instagram muy famoso. Sí, tenemos Instagram Maccabi Tzahir, también nuestro Facebook, así que muy fácil encontrarnos ahí.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Eitan, por estar acá. Nosotros vamos a ir a una pausa y cuando regresamos, por supuesto, continuamos con mucho más TAM acá en Esdrújula TV. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Realmente tenemos que entender algún día que cuando uno ataca o denigra al otro, no es el otro el que pierde, pierden los dos. La invitación es para el jueves a las 20 horas por la pantalla de Esdrújula TV. ¿Lo ves en ese momento? O como te digo siempre, cuando tengas ganas. Queridos amigos, en nombre de Esdrújula TV, les deseamos felices fiestas, muy feliz año 2022. Lleno de paz, armonía, abundancia, salud y amor. Un enorme abrazo y el deseo de... Muy felices fiestas. ¡Aguante, Esdrújula TV! Sí. Probá una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con tres carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy. @mueblesdavinci o al 098-600069. Bueno, llegamos al momento de la entrevista central en el programa de hoy. Tenemos un invitado que queremos mucho, que la verdad que lo venimos llamando con producción mucho tiempo, pero el señor decidió irse a vivir al interior. Y la gente que está en el interior parece que no le es tan fácil o no quiere venir a la capital. Me parece que viene por ahí la cosa. Recibimos en el Living de Stam a Marcelo Gerstenfeld. Buenas. Un amigo, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, estoy a 100 kilómetros, estoy en Florida, pero en general no coincidíamos los días de grabación y bueno, pero te agradezco mucho la invitación y por eso estamos acá. En realidad no sé exactamente de qué vamos a hablar. Tenemos mucho para hablar con Gerstenfeld, aunque él cree que no, pero bueno. Para empezar, muchos de ustedes lo habrán visto que junto con él hicimos ese famoso número cuando hicimos el programa especial de Jeanette Dreyfus, que mostramos algunas cosas que Jeanette nos ha hecho hacer y que nos hizo hacer el número de los Cuentenic. Los Cuentenic. Porque Marcelo es una persona muy dúctil. Dicen que sí. Actor, especialista en música, compositor, editor de videos, no sé cuánta cosa, Marcelo. Muchas cosas, sí. Sí. Escribo guiones. Muy vinculado al mundo del arte y a los medios. Vivo del arte, lo que no es poco en este país. He vivido toda mi vida. Soy veterinario también, recibido. Pero en algún punto tenía que decidir si el hobby, que era la música, el teatro y eso, iba a seguir siendo mi hobby o era mi fuente de ingresos. O atender las mascotas. Y al final las mascotas terminaron como hobby y hoy en día tengo tres perros rescatados. Y nada, y la veterinaria quedó como un conocimiento que está bárbaro, pero
He vivido durante más de 30 años de actividades artísticas. Muchas vinculadas a la comunidad. Muchas vinculadas a la comunidad. He trabajado con, de las organizaciones de la comunidad, debo haber trabajado, no sé si con todas, porque son muchas, pero he trabajado en Yavne, en la Keilah, para la comunidad sefaradí, para la NSI, para varias Tnuot. La verdad, me llevo bien con todas. Eso está bueno. Por suerte, sí. A mí me encanta que haya mucha diversidad entre ideologías, algo que se ha hablado en este programa, creo que en el programa anterior, sobre las ideologías de las Tnuot. Y está bueno que sea variado y que haya de todo. Es verdad, me la semana excelente. Pasada nos acompañaron y en este programa también tenemos algunas otras Tnuot, porque la idea es que vayan pasando todas por STAM. Y bueno, eso me parece bárbaro. Y yo en realidad me llevo bien con todos, con laicos, con religiosos. Tengo excelente relación con Mendy Gento y con todos ellos y con gente que son de la Yomer, que están en las vos antípodas. Vos no sos religioso. Bueno, esa es una pregunta muy difícil de contestar. Uh-huh. Hoy en día, porque mi pareja actual, que ha sido para mí un hallazgo, me ha devuelto un mundo que yo lo tenía muy relegado. Uh-huh. Si bien yo fui 15 años a la Integral, hay toda una parte de lo que es el conocimiento, pero el conocimiento no tradicional, conocimiento más profundo, de estudiar un poco más de Torah, y con ello lo incorporé. O sea, no ando por la calle de Kipá. No. Pero sí he estudiado mucho gracias a ella, y además ella en sí es un caso muy particular porque descubrió que era judía hace pocos años, que era descendiente de judíos y que, bueno, empezó a hacer el árbol genealógico para atrás y hoy en día está tramitando su origen sefaradí a través del gobierno de Portugal. ¡Ah, qué fuerte! Muy fuerte, porque cuando una persona, imagínense que toda su identidad cambia de haber tenido una educación católica de chica, cambia de golpe y descubre que es judía. Y buena parte de su familia le dio la espalda completamente, otra parte lo tomó a bien, pero su origen es innegable, y su apellido, puedo decir, apellido es Cuña, da Cuña, que Cuña es Cohen, lo que pasa es que se deformó. Tuvo que ver con la época de la Inquisición. Exacto, para muchos la Inquisición es algo de la historia y yo con ella lo estamos viviendo hasta el día de hoy. Hace poco acá en STAM tuvimos un contacto con México, que ellos estaban celebrando los 500 años de los inmigrantes judíos y de justamente la comunidad cripto judía que hay en México. Y ellos armaron toda una muestra, una exposición, lo mostramos acá en STAM, tuvimos un contacto en directo, y hablaba mucho de eso, de cuántas familias estaban ocultas o que escondían su judaísmo, ¿no? Y muchas no tienen idea de la identidad, tienen costumbres que no saben por qué. Como la abuela de mi compañera, mando un saludo a Fanny, todos los viernes hacía jalá, pero no le llamaba jalá. O sea, hacía pan trenzado porque era costumbre hacer pan trenzado los viernes. Pero no sabía por qué. No tenía idea porque se perdió. Fue como un teléfono roto. Claro. Estamos hablando de conversiones del año 1600, 1620, en que fueron obligados. La Inquisición llegó a Portugal. ¿Y el irte a radicar al interior tuvo que ver con tu pareja? Claro, obviamente. Cuando vino, yo la conocí un poco antes de la pandemia y todo, pero cuando vino la pandemia, por el tipo de actividades que yo hago, que están vinculadas a fiestas, eventos, también tenemos un salón de fiestas, no sé si lo puedo mencionar. Sí, te vamos a dejar. La Hacienda, el mejor salón de fiestas del Uruguay, La Hacienda, pero obviamente se cortaron todos los eventos y un poco me quedé sin actividad y dije, bueno, me voy para Florida para estar con ella, ella es médico, y o sea que estuvo al pie del cañón durante todo este periodo. Y bueno, yo me fui. Te empezó a gustar. A vivir con ella, me cambió la cabeza completamente. No estás en la contaminación de la ciudad. Nada, o sea, estás a 100 kilómetros, es una hora y cuarto, y es otro mundo. Exacto. Es otro mundo en muchos aspectos. Y bueno, y cambié un poco la cabeza en otra calidad de vida, otro aire, otra gente. Es un lugar donde, a pesar de estar muy cerca de Montevideo, todavía se puede vivir con la puerta. Nosotros no trancamos la puerta, no sé si la gente duerme siesta. Duerme siesta, la siesta es obligada. La siesta es obligada. No hay negocios abiertos. ¿Hay comunidad judía, aunque sea pequeña? Bueno, había comunidad como tal, no hay. Estamos intentando fundarla nosotros o refundarla. Hay gente judía viviendo. Había históricamente más familias, ahora hay poquitas desperdigadas. Y algo que no sé si debería mencionar, pero estamos con un proyecto que es hacer una especie de moshav, juntar familias judías que quieran ir a vivir a un predio común, comprar, hacer una sociedad
con familias, lo estoy invitando a mucha gente que le interese, me puede buscar por Facebook. Interesantísimo. Y a la larga, irnos a vivir al campo, plantar nuestra propia comida y hacer un tipo de vida mucho más natural y venga la pandemia que venga, que sea autosustentable. No es menor lo que estás planteando porque la pandemia le cambió la cabeza a mucha gente. A mucha y gente. Hoy, y bueno, yo que estoy también, más allá de que estoy en STAMP, también tengo mi trabajo como arquitecto, y hoy veo mucha gente que busca mucho más irse a vivir a casas, jardines, alejado de la ciudad, en los barrios privados, bueno, por algo los barrios privados están teniendo el también. Éxito que tienen. Es decir, como que mucha gente se dio cuenta que quería otra cosa, ¿no? Y bueno, esto sí tiene que ver con eso. De hecho, hay muchos extranjeros que están llegando, por ejemplo, a Florida. Imagínate al resto de los departamentos. Extranjeros que se están yendo a vivir a lugares aledañas, a una ciudad, pero campo. Uh-huh. ¿No? Y estamos ahí nosotros cerca de un lugar donde hay un suizo, ahora, hay un canadiense. Me encanta pensar cómo congenias esa vida tan tranquila, tan divina del campo con tu parte de trabajo, ¿no? Vos trabajás para las fiestas, para los eventos, sí. Que es un mundo convulsionado, los nervios, la novia, no, el bar mitzvah, la bar mitzvah. No, pero yo no paso eso. O sea, es diferente. A ver, yo me dedico a algo que es bastante particular hoy en día, que es hacer videoclips para eventos. Yo no, en general no voy a los eventos. Yo te hago el videoclip de 10 minutos para tu evento. También, si quieren contratarme, ya saben, me buscan Marcelo Gartefel en Facebook, estoy ahí. Ya no solo. Vamos a hacer un paquete con el salón y el video. No filmo en sí las fiestas, hago videoclips. No, sos el fotógrafo, sos una persona creativa. Y hago fotografía, pero no voy a las fiestas a hacer fotografía. Bien. No, pero no. Es realmente curioso, ¿no? Que vos estás allá en un mundo tranquilo, sí. La gente está con su preparación de la fiesta, ¿verdad? Y Marcelo aparece como el que les. Sí, y si, como yo les digo, si me están viendo la cara es que están festejando algo. Claro. Sí, es otra cosa. Pero me encanta eso, ¿eh? Ahora, no es incompatible una cosa con la otra. Tenemos que ir a la pausa, ¿sabes? Porque ya me están haciendo. ¿Hay pausa? Sí, pará, ¿cómo me fue en el casting? ¿Estuve bien? ¿Estuve bien? Sí, estuviste bien. Ok. Vamos a ir ahora a la pausa y cuando volvemos vamos a ir. Dale, vamos a hablar de otras cosas. Pero me gustaría, sí, antes de ir a la pausa, vos que tenés que hacer el video para el abad o para el bar o para los novios, o para quien cumple 50. ¿Alguna anécdota sabrosa para irnos a la pausa de esas previas? Pero de las que se puedan contar. Ah, bueno. De las que se puedan contar. Dale, contanos. ¿Cómo? Antes de ir a la pausa. ¿Antes de ir a la pausa? Sí. Bueno, yo por el trabajo que hago me entero de muchas intimidades de las familias. O sea, en eso tengo una especie de secreto profesional tácito. Y me ha pasado alguna vez de ir a una reunión con padres de un bar mitzvah. Me citaron muy temprano, eran las 8 de la mañana, yo de mañana en general no existo, porque soy editor de video, sí, trabajo que de dormir, noche. En algún momento hay que dormir. En algún momento hay que dormir y es más, les había pedido los datos de los chiquilines, yo les hago llenar una planilla, no me los habían juntado. Entonces le dije un momento a la señora de esta pareja, padres de estos chicos, de este chiquilín, le digo, la verdad me parece que vine al cohete porque al final ustedes no se pusieron de acuerdo, no me pasaron los datos. Y ella me dijo, No viniste al cohete, porque vos sos el catalizador de la pareja. Ah, bueno. Ah, no. No, yo hago videos para mi suave. No. ¿Te tomaron de psicólogo? No, o de psicólogo, no sé lo de qué me tomaron. Yo agarré mis cositas, mi computadora, chao. Después pásenme los datos. Y tal, hay cosas de esas. Me han pasado es difícil. Varias, pero esa, no, obviamente, yo cuento las anécdotas, pero nunca digo obviamente los nombres. Obviamente que no se da el nombre, por supuesto. Pero me dijo, la palabra no me la olvido más. Vos sos el catalizador del matrimonio, me dijo. Ah, bueno. Tiempo después esa pareja se separó. Sí, bueno. Bueno, era bastante obvio. Pronóstico. Sí. Y cosas así. Y cuando bueno. Te toca hacer, por ejemplo, que el grupo de amigos es el regalo, ¿no? Bueno. Bueno, no sé si tú sabes una anécdota muy brava que tuve que vivir. Tampoco voy a decir los nombres, pero creo que quienes hayan estado. ¿Lo cuento después? La dejamos para después. La cuento después. Vamos a una pausa. Seguimos conversando con Marcelo Gartenfeld. Estamos pasándola muy bien. Una persona muy divertida, muy versátil. Va a contar esa anécdota cuando volvemos de la pausa. Así que cortita y ya volvemos con más TAM acá en Esdrújula TV. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500.
Todos los jueves a las 20 horas los invito a cruzar junto a mí y a grandes invitados el puente. Este espacio que dedicamos a los grandes políticos de nuestro país, pero para descubrirlos desde el lado más humano. Queridos amigos, en nombre de Esdrújula TV, les deseamos felices fiestas, muy feliz año 2022. Lleno de paz, armonía, abundancia, salud y amor. Un enorme abrazo y el deseo de muy felices fiestas. ¡Aguante, Esdrújula TV! Sí. Probá una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con tres carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy. @mueblesdavinci o al 098-600069. Volvemos de la pausa y seguimos conversando con Marcelo Gerstenfeld. Quedó pendiente la anécdota, Marcelo. Quedó pendiente la anécdota, pero antes de, cortito antes de la anécdota, quiero aclarar algo. Yo me fui un año a Israel en el año 1987. Cuando volví, que yo ya tocaba música, yo empecé por la música antes de video y todo eso. Y formamos una banda, ¿cómo se llamaba mi grupo? Que tocábamos en fiestas. Stam. ¿Mirá? Yo traje el nombre Stam de que lo había escuchado verdad, en Israel. Ahora que decís, teníamos mirá, el grupo Stam. Mirá, igual que, bueno, le pusimos y tocamos Stam, varios, unos cuantos años hemos hecho fiestas y recitales por todos lados. Si lo tuvieras, bueno, ahora sería la banda oficial del programa. Ahora sería la banda del programa, pero varios, algunos miembros han, uno ha hecho aliá, otro, sí, unos por cada lado. Bueno, te cuento la anécdota aquella. Yo en esa época escribía los guiones para los videos, pero todavía no filmaba y todavía no editaba, siempre tenía alguien que lo hacía. Y para, obviamente, para escribir un guión para un casamiento me tienen que dar los datos. ¿Está? Me dan los datos, era un video que iban a hacer las amigas de la novia, querían dedicarle a la novia. Me pasan los datos y armamos un video haciendo una parodia de una especie de programa de televisión que no sé si puedo mencionarlo, porque no es exactamente un programa, es algo que ocurre cuando la programación de los canales privados termina. ¿Se entiende a qué me estoy refiriendo? ¡Hola, amigos! Sí, ¿okay? Sí. Ah, ahí va. Hicimos una parodia de esa que era Cásese y pare de sufrir. La parodia fue excelente, pero excelente, salió impecable y yo utilicé los mismos recursos visuales que impresionan porque dicen y ella no era feliz y meto la cámara lente y la amiga agarrándose la cara. Y lo que decíamos en el video eran boludez, pero una boludez atrás de otra, gastándola a la novia, no, bla, no, bla, bla. Pensar. Bueno, cuando termina el video, toda la gente muerta de la risa, todo bárbaro. Pero se arma, yo estaba en la fiesta. En esa época yo iba a las fiestas para ver el resultado de los chistes, para saber qué, después qué, claro, incluir y qué no. Ver la respuesta del público. Ver la respuesta frente a distinto tipo de humor, ¿no? Exacto. Yo estaba aprendiendo en esa época. Y veo que se arma un borbollón alrededor de la novia. Exacto. Se escucha un murmullo que es indescriptible, no lo puedo hacer con la garganta. Es como un O, es como la letra O, pero empieza muy bajito y empieza a subir. Oh, es un murmullo así, de mucha gente, mucha hablando vibra, muy bajito, pero muchos al mismo tiempo. Empieza a vibrar. La música se había cortado
y de repente ese borbollón que estaba alrededor de la novia se abre, como si se abriera una ostra así, apunta hacia mí y viene del, en el medio la novia, ya con la cara desfigurada, el rímel corrido. ¿Viste la película Historias Salvajes, el episodio, la parte del casamiento? Bueno, yo veo venir así a la novia, ay, Dios mío, hacia mí, llorando. Y todos atrás, todos los amigos, todos los que participaron del video, todos más todos, la familia más todos, todos vienen atrás de ella, y a mí que estaba en un rinconcito. Y vos rajás, No rajé, me la banqué, le puse el pecho a las balas, me la banqué, porque en el momento me di cuenta que obviamente a ella le había caído mal todo lo que se había dicho, pero dije, prefiero que se enoje conmigo, que yo agarre y me y voy, no con las y no con sus amigos. Claro. Y ella me dijo la frase todavía, con amigos así no tengo amigos, una cosa así me dijo. Y bueno, yo ahí le empecé a hablar, le digo, mirá, esto se hizo con todo el esfuerzo, pusieron horas, plata, esfuerzo, esto, lo otro, filmamos, o sea, se hizo con humor, no pretendieron, obviamente, nadie, ni yo, que te fueras a enojar, bla, bla, bla. Bueno, ahí se calmó un poco y me fui, pero fue la peor experiencia que viví haciendo este tipo de trabajo. Claro. Igual, tiempo después, ella me contrató después por un video, o sea, se calmó todo y estuvo, está todo bien hasta hoy en día. Capaz que en el momento con la atención de la fiesta. Les mando un saludo a los dos que hoy nos llevamos muy bien. Pero puede pasar que en el momento la atención de la fiesta no se permitió disfrutarlo. No. Miró lo negativo. Y los amigos, en realidad hubo un punto donde los amigos les cayó la ficha antes de pasar el video y dijeron, che, ¿no serán muy fuertes las cosas que decimos? Le digo, bueno, les dije, agarren el micrófono, abran el paraguas, digamos, vamos a presentar un video que se enjoda, no sé qué. Y estuvieron que sí, que lo hacemos, que no lo hacemos. No lo hicieron y el video se largó en la fiesta. Pasa. A ellos hubo un momento, ¿viste? Entonces yo a partir de ahí hago lo que nuestro querido amigo Peti hace en la radio, deslindo toda responsabilidad sobre el contenido de los videos. ¿Ah? Yo digo, ustedes se hacen cargo de todo lo que se dice en el video, bárbaro. Y ahí hice videos y cualquier muy locos, coincidencia muy con la realidad es mera casualidad, ¿no? ¿Cómo? Cualquier semejanza de eso alguna vez la tuve que poner también en algún video. Pero bueno, anécdotas, imagínate que hay 10. Marcelo, estás muy vinculado a la comunidad, más allá de que estás allá, a 100 kilómetros de Montevideo, estás vinculado a la comunidad y estás trabajando para una de las instituciones muy conocidas. Exactamente. Me incorporaron al Keren Kayemet. Estoy en la directiva del Keren Kayemet de Israel. Y la verdad, está muy bueno. Es una linda experiencia, muy linda experiencia. La pandemia también nos cortó un poco las actividades, pero te diría, yo en eso incluso estoy en deuda con mis compañeros de directiva porque muchos de esos hacen mucho más. Habíamos acordado con la gente de que hacen un especial, pero no sé. Hagamos. Había un tema de que el presidente estaba de viaje, no sé qué pasó, ¿viste? Alejandro, bueno, sí. Alejandro Weiss es el presidente y la verdad que está conduciendo creo que muy bien. Y la tarea que realizan las chiquilinas y los voluntarios es fabulosa. Vamos a hacer con las escuelas vinculadas. Sí. Hay una tarea, pero está, que quede eso para un programa especial de Keren Kayemet. Quizá para la segunda temporada de Stan, porque quizá en estos pocos programas. Sí, me dio por, así de viejo, me dio por activar. Pero me parece muy interesante que, digo, de alguna manera, siempre estuviste vinculado a la comunidad. Fuiste a TNUAT, ¿no? Sí, fui a TNUAT, he pasado por varias. También fuiste miembro del Teatro de la Keilá en algún momento. Muchos años miembro del Teatro de la Keilá, dirigí el taller de teatro adolescente de la Keilá, hemos ganado premios con el Teatro de la Keilá, participamos del concurso de teatro joven, hace años, Teatro Joven de la Intendencia y ganamos, donde modestamente yo era el protagonista. ¿Siempre tuviste tu piecito en alguna institución haciendo algo que te gusta, disfrutando de la parte? Sí, siempre fui indio y no cacique en todas las actividades que hice. Fui un integrante. Un integrante de los que, si me llaman a hacer algo, en general participo. Tengo una deuda, lo quiero decir, tengo una deuda con el hogar. Tengo una deuda con el hogar porque me llamaron para colaborar y este año yo estuve un año sin trabajar, imagínate que durante toda la pandemia y pasé momentos complicados a nivel familiar. Pero nunca estaba. Y le dije a nuestra querida Yonit Leibovitz y le digo, ¿estuvieron por acá? A mal puerto venís por agua. Pero ahora sí, ya estamos en otro momento, así que me comprometo, voy a colaborar, Yoni. Muy bien, muy bien. Estuvieron por acá, hicimos un especial precioso con la gente del hogar, inclusive me parece vinieron muy bien. Residentes y todo. ¿Cantamos todo algo o no? No vamos a cantar, vamos a cantar si querés con una base, no sé, o como quieras, a capela. ¿Hay pista o a capela? A ver, producción. Producción. Pará, quiero decir algo. Cantá a capela. Estoy asombrado. Estoy asombrado de la producción de Esdrújula TV. Bueno, asombrado. Gracias por... No sabía que realmente tenían este nivel de producción, lo quiero decir claramente. Los felicito, muchachos, porque está espectacular.
Bueno, muchas gracias. Recibimos el elogio del invitado. Sí, señor. Hay mucha gente que trabaja lindo acá y que le metemos muchas ganas para todos los programas que se ven. Se ven muchos programas de Esdrújula. Es un canal que apuesta a la cultura. Si vos mirás la programación de Esdrújula, vamos a lo cultural. Bueno, antes que nosotros se graba El Puente también de Carmen Morán, que tuviste la suerte de cruzarte un rato y saludarla. ¿Cómo no? Y la verdad que acá el equipo de Stamp hace que este programa salga al aire con muy buena calidad. Ah, no sale Stamp, no, sale. Sale posta. Polenta. Bueno, ¿te animás a cantarnos algo a capela antes? ¿Qué querés que cante? Lo que tengas ganas, lo que te salga. Vos tenés buena voz, vos podés cantar. Pero acompáñame. No, ¿a capela? Yo, no, si me, ¿no, un piano no tenemos? No tenemos instrumento. En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. ¿Te gusta? Él se acercó, me gusta Fito, me gusta Fito Charlie, pero sin el piano. Es difícil. Además, lo lindo de Fito y de Charlie es el piano. Sin duda. ¿Algo en hebreo? No, ¿qué querés cantar? Nada en hebreo. Aleluya. La típica de la fiesta. ¿Qué vamos a cantar? La, punchi la, punchi. La hola. No, primero, en general, no me gusta cantar a capela. Canté en el coro de la Keilah, en el coro litúrgico a capela durante 25 años. Uh-huh. En Yontev, Rosh Hashanah, Yom Kippur. ¿Te bancabas el ayuno cantando? Banqué el ayuno cantando. De hecho, me era mucho más fácil ayunar estando en el servicio que quedándome en mi casa. Sí, ¿no? ¿Viste? Porque estás concentrado en lo que estás haciendo. Realmente te metes en la tfilá. Sí. Así que también quiero mandar un saludo a mis ex compañeros del coro de la Keilah. Si empezó a mandar saludos, no parás. Pero es que participé en muchas cosas. Tengo y tuvimos muchos la años. Suerte de participar juntos haciéndole el coro a nuestro amigo Marcos Cohen para su producción Diáspora Sur. Mira, bueno. ¿Te acordás que estábamos en el estudio? Yo me acuerdo. Estábamos en el estudio. Y nos matábamos de risa, para variar. Con Marcos hicimos tantas muchas cosas. Sí. Bueno, estuvo también haciendo conexión acá con nosotros en Stamp. Excelente. Bueno, Marcelo, la verdad que me divertí mucho contigo. Bueno, en esta gracias, nota. Por favor. Muchas anécdotas lindas. Tenemos para hacer un programa especial contigo si quisiéramos. Muchas más. La verdad que es muy lindo tenerte. Vamos a hacer algo lindo. Vamos a pensar algo para la segunda temporada, que vengas con instrumentos, que puedas cantar. Sí, vengo con instrumentos y ahí sí cantamos. ¿Está? Este año, mirá, de música, una cortita. Bueno, este año hice algo que no era muy común y la música la dejé mucho por el video, o sea, a nivel profesional. Pero este año participé de un concurso organizado por la Organización Sionista Mundial y Atzada Sheini. Me convocó Nurit Kallenberg y ahí tuve que componer música, componer letra y hacer el video para este concurso, una especie de festival, una especie de Eurovisión que participaban todos los países de América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Y salimos, en realidad, ahí dijeron que salimos octavos, creo que salimos sextos por la cuenta que hice. Entre, no sé, 100 por lo menos grupos participantes. ¿Se puede ver algo de eso? Sí, mira, el tema es como sale en el video, la hija de Nurit no quería exponerla y por eso no estamos mucho, yo no divulgué después el video, porque eso había, a mí me hubiera gustado presentar la canción, pero ellos para presentarla había que hacerlo con video y en el video canta Nurit y canta la hija. Bueno, capaz entonces, que para la segunda temporada de Stamp lo podemos preparar y que vengan a cantar a Pi. Lo podemos cantar, cómo no. Sería bueno. Sí, señor, ¿sí? Una linda canción. Yo, El Camino a Israel se llama. Muy contento de que estés acá, nos hiciste pasar un momento precioso, creo bueno. que... Todos los televidentes se deben de haber divertido mucho en la entrevista central de este programa especial, así, número 21. ¿Qué número, eh? Creo que trascendió la pantalla de Marcelo con sus historias, sus anécdotas. Y bueno, y con esto estamos llegando al final de este programa. Como siempre, en 7 días vamos a tener más Stamp. Ya están quedando los últimos programas de esta temporada. Ya estamos llegando al final de este ciclo. Así que bueno, la semana que viene estaremos con otro programa más. Como siempre en Esdrújula TV, al firme, domingo 10:30 o cuando quieran verlo porque queda todo en las redes. Gracias, Marcelo. Nos vemos próximamente. Te tendremos por acá. ¿Sí? Chau a todos. Hasta la semana que viene. Bueno, a capela no voy a cantar porque queda horrible. Quiero cantar 11-6, la canción de Fito, pero con el piano. Y gracias a la magia de la televisión y de los celulares la puedo grabar acá en mi estudio. Y dice... En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano, él se acercó
Me preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevo a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron. Bueno, eso sería la versión de Fito Páez, pero ¿cómo sería esta misma canción cantada por Jaime Ross? En un café se vieron por casualidad, cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó, ¿cómo te va? Llegaba a la ventana en puntas de pie y la invitó a caminar por Durazno y Convención. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Los niños.